caro amico, disse qui sono nato, e in questa casa ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire che è una fortuna per voi che è d'estate, a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento, ma vero un giorno che ritornerò ancora qui. Chissà come sarà. Ay, 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 Tonicito, qué romántico, qué lindo, para poner un chandel, una aquí, una velita. Ay, qué lindo cantas. Gracias. Vengan ahora ustedes para acá, chiquillos, deje su guitarra. Arribo. Ok, hola, ¿cómo estás? Ay, qué lindo, se pasaron. Vamos a ser una admiratriz, voy a ser una admiradora de tu canto y de tu coro, de tu canto. Miren lo que traje. Mamma mia, che una piña. Ta, 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 ta. Una piña, la piña. Piña, sí. La reina de la primavera, la reina del verano y de la Centroamérica. Es lo más rico que hay, es lo mejor para la salud, para los riñones, excelente. C'è un enzima pure molto la sorpresa, utile. Bueno, la gran sorpresa, la piña está hoy día está con nosotros. Súper linda. Bueno. Después, ¿cómo se le dice este? Noche. Ah, esto es, sí. Es noche como, del Brasil. No de Brasil. Una, claro, esto es un típico de Brasil. Son uh-huh. como una nuez especial de Brasil. Sí, de nuevo, ¿okay? Lo voy a ir dejando en la mesa, ¿ya? Ok. Ok, luego sigo con la cebolla. Uh-huh. La cebolla. La cebolla, la que es útil. Aquí sigo con pastura, la cebolla, sí. Con mis sorpresas. Uh-huh. Después sigo con esto, que es el perejil. Uh-huh. Pensémoslo. Mm. Uh-huh. Los tomates. Tomate, vamos pomodoro. A poner tomate ahí. Dos. Ahí. Tres. Tres. Bien. Uno, due. Tres. Tres en tres. Italiano. E quattro c'è l'aglio. Y para terminar, como viva l'Italia, somos l'aglio. Sudamericanos. Sí. El aglio. L'aglio, sí. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno. se ven? Che facciamo? Okay? Una mano magica, amica. Ah, Udini, cuentano, Udini. La sorpresa. Okay, che nos preparano? Che facciamo? Ci abbiamo pineapple. Ah, no, no. La pigna. Ma che sono del frigo? Scusa. Ok, tu vabbè. Ok, questa è una frigo floreado. Tengo, tengo, tengo. Che nos traen por aquí? A ver. Where's the bird? Qual è la sorpresa? Oh, ya veo. Che è un pescado? Pescado, facciamo sapere con le mani. De dónde viene il pescado? Il pescado canadiense? Des algues, la mer, avec la mer. Les algues. Ah, las algas. Les algues, ça vient de la mer. Ja. Y le pescado vient de la mer. Sí, vienen todos del mar. ¿Y qué tiene que ver la piña aquí? Pour mariner. Le poisson, pour le mariner ici. Ja, para marinar. Un peu de sal. Le va a echar un poquito de sal. Peut-être, on peut faire une salsa. Salsa. Avec salsa. Ça. Je coupe ça en queue. Ah, okay. Va a hacer una salsa de piña. Una piña, c'est ça. Donc, on va d'abord mettre le poisson à risoler. Ok, lo van a poner el pescado, lo van a poner... Olio d'oliva, sul fuego. El infaltable aceite de oliva, aceite como d'oliva. Buen italiano. Un poco de picante, un poco de sale, un poco de pepe nero. De pimienta. Mettiamo un poco di limone. Ya, un poco no, sai. Limone. Ecco fatto, un po' di okay. oregano. Un poco de oregano. Facciamo tutto marinare, velocemente. Sí. Mm? Solo per il sapore. Para darle sabor lo marinan un poco eso, y eso es... Harina? Questa è farina. Harina. Aspettiamo che l'olio sia caldo. In un sartén. Sia caliente. Ajá, sartén caliente. Caliente. Sì, bien. Y ella está cortando tomate por vientre. Por la salsa. Por la salsa. Con salsa, la salsa de tomate con piña. Uy. Con piña, ecco. Es un desafío. ¿Tá? Paso el pesce nella farina. A ver, muéstranos cómo es eso. Come lo mostri? Nella farina, ecco okay. fatto. Ok, wow, sì. Già, adesso listo. Non incolla, lo okay. mettiamo. Qui sono nato, e in questa casa ora lascio il mio... O sea, scoop. Después del pescado nel sartén, tu vas a cortar la piña in pedazzi. Sì, sì, forza, sì. Italia, oh, che bello, guarda che sapore. E poi, guarda qua, come, quasi come un occhio di, del flor. Mira, flora, sì, io parecchio alla flora, a tu fiore. Refrigerador flor. Allora, je vais la peler. Ah, ya. Okay. Recomendación, ¿tienes la nana? Excelente. Es bueno para los riñones. Mais c'est bon, même pour la digestion, ça contient des enzymes, la papaïne. Okay. Sí, es bueno para la digestión y contiene enzimas. Un enzima, la papaïne. Puis sí. C'est aussi, excuse-moi, pas la papaïne, la bromelaine. Yeah. C'est un enzyme qui attendit la viande aussi. Ah, ok. Es una enzima que también está en la ubicación. ¡Ay, qué rico! Bella. ¿Puedo probar? Sí, seguro. Uno, pero así, uno para spicchio. Mí. A ver, una piña fresca. Ah. Y voilà. Aquí uno sufre, ¿ah? ¿Eh?
¿Verdad? Bueno. Cuando Canon demandé de hacer sabor a mí, yo le dije, ah, se terrible. Ah. Cuando preguntaron a hacer sabor a mí, yo dije, claro, es terrible, vas a tener que comer todo de cubi, Tony. De cubi. Mm. E li mettiamo nella salsa. Rico. La salsa fue hecha con perejil, tomate, cebolla, tomate, cipolla, un poco de ajo. Lo mezclaron aquí con esto, aquí yo les muestro, con la piña. Con la piña, cubi de piña. Y voilà. La piña, y de nuevo, y se nos cayó uno. Eso es buenísimo. Y vamos a ver, ahí está. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué es que tú vas a hacer? El pescado. El pescado es así. Con aceite. Ok. J'enlève la farine qui est à comme brûler. Esa es la... Perdón. Es la nuez brasileña. Uy, pero esto es un plato súper tropical. Nice, tropical. Très rafraîchissant. Sí, y qué va ahí? Allá. Là, je mets les poissons dans le poêlon. Je mets de l'huile qui est sans farine, parce que tantôt, il y avait de la farine qui avait brûlé dedans. Yeah. Et je le mets au four. Voilà, je le mets au four comme ça. Puis j'attends qu'il soit cuit. Ça va prendre à peu près 10 minutes ou maximum 15 minutes. Ok, se demora 10-15 minutos en cocer. C'est ça. Y yo mientras tanto como esta piña. Bueno, es ya, es mejor así. Bueno, rápidamente, rápidamente, para que nos queda poco tiempo y vamos a ver el resultado. Entonces, cuéntanos. Haces esto, luego va a dónde? A dónde, sur le poisson. Sur le poisson. Sobre el pescado, ¿y qué más? ¿Qué pasa? Poisson es alga, on va envolver ça avec une alga. Y lo van a envolver en un alga. En un alga, y se presenta así. Se presenta así. Alors, assaisonner en toute vitesse. Ok, ça prend un second. Ya. Ça, y listo. Un poco de sal, así, voilà. Ok. Primo plato. Y todo eso se mezcla, parce qu'on s'en va. C'est ça, fini. Y vamos a mostrar en pantalla el resultado final. Final. Mio caro amico, dice, qui sono nato, e in questa casa ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire che è una fortuna per voi che è restate a piedi nudi a giocare nei prati. Mentre là in centro io respiro il cemento, ma vero giorno che ritornerò ancora qui. Así que la otra semana no se pierdan, por supuesto, a mi queridísimo Tony In, que nos aportan, nos traen todas las semanas una nueva y deliciosa receta exquisita, por favor. Salute. La próxima semana, mango. Mango, mango es la tabla. Eso, chao, así que ahí vean. Vamos, nosotros seguimos haciendo esto, ¿ok? On continúa a hacer el film, donc on prend la sienne.